Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majovel, bienvenidos al canal. Esta semana os he traído el tutorial de estos dos. Bueno, se hacen igual, ¿eh? Este top, de estos halter que se llama, que para atar en el cuello. Este lo he hecho en rosa y capote, rosa y verde, rosa, grana y oro, dicen, pero bueno. Y este es rosa y blanquito. Este es un poquito más grande para una tallita. Esta es para una tallita de 2 años y esta para 3, más o menos. Mirad, lo he hecho con hilo de algodón y es muy facilito de hacer y lo tenéis hecho enseguida. Y las que vendéis, pues es un tutorial muy fácil y muy rápido de hacer y podéis vender. Lo ponéis así en un maniquí o si lo tenéis o si no lo pongáis así. Porque así no queda tan bonito, sino que lo pongáis pues tipo como se tiene que poner, con el top así atadito a la espalda. ¿Veis? Aquí atado a la espalda y luego aquí atado al cuellecito para que se os vea bien, bonito. Pues nada, espero que os guste. Como siempre, muy facilito ahora para el verano, muy fresquito. Muchas gracias por verme, como siempre, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para hacerlo he usado este hilo de algodón que estoy usando ahora últimamente porque aquí hace mucha calor y el acrílico me suda mucho las manos, entonces este me corre más. Que he usado, fijaros, de una madeja me ha sobrado esto aún. ¿Vale? Este para 2 años. Y este lo mismo, un poquito más, casi la madeja entera. Lo he trabajado con un gancho del 2,5. O sea que necesitaréis pues un poquito de un color y una madejita de 50 gramos es de este. Bueno, para empezar, medís lo que es el cuellecito y luego hasta donde queréis de largo. Aquí yo. Para una tallita de 2 años he empezado con 25 puntos. Una tallita más grande he empezado con 30. Le he añadido 5 puntos. ¿Vale? Es un poquito más. Tampoco os penséis que es mucho. Y haremos la cadena. Y la primera vuelta, una vez tenemos ya los puntos puestos, haremos 3 cadenas y vamos a hacer una puntada de vareta, punto alto o macizo en cada punto. ¿Vale? Hasta finalizar la vuelta. Pues una vez tenemos la primera vuelta, siempre vamos a repetir esta que vamos a hacer ahora. Siempre vamos a repetir la misma. Vamos a aumentar un punto en el comienzo y otro en el final. Yo, las que trabajáis conmigo, sabéis que yo siempre empiezo con un punto deslizado, 3 cadenas, para saber que aquí no me salto ningún punto. Vosotros hacerlo. Porque muchas me decís, ay, ¿para qué lo haces? Pues yo lo hago porque así para mí es mejor. 3 cadenas y en el mismo punto voy a hacer una vareta. ¿Veis? Con lo cual he añadido un punto. Ahora trabajamos una vareta en cada punto hasta el último punto que es el de las cadenas. Una vez habéis llegado aquí a las cadenas, haremos 2 puntos juntos. En el mismo punto. Y ahora la tercera vuelta volveremos otra vez a repetir exactamente lo mismo. Deslizo un punto, 3 cadenas y en el mismo vareta. Y ya hago una vareta en cada punto hasta finalizar la vuelta.
¿Veis? Llegamos de nuevo al final donde tenemos las cadenas y en las cadenas volveremos a hacer una y dos varetas en el mismo. Y así se nos irá ir agrandando y lo trabajamos pues lo que necesitemos. Si lo queremos hacer en grande también lo podemos hacer, ¿eh? Para una talla grande. Pues ahora a trabajar. Bueno, mirad, yo lo he trabajado durante 15 vueltas, este lo he trabajado durante 17, este que es un poco más grande, que son 6 pulgadas o 15 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de punto bajo alrededor. Sin cortar el hilo, vamos a levantar una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos aquí, uno detrás de otro, ¿eh? Lo hacéis más o menos proporcionalmente, vais haciendo y más o menos que os queden en las partes un punto, los mismos puntos más también. Vamos a hacer un punto bajo, ¿veis? Un puntito bajo del mismo color hasta llegar aquí a la esquina. Y ahora os diré qué tenemos que hacer. Mirad, aquí en las esquinas vamos a hacer dos puntos juntos en cada esquina, ¿eh? Uno y dos. Vale, ya iremos un punto por cada puntada. Y en cada esquina vamos a hacer dos puntos. Aquí, aquí y ahora cuando terminemos aquí. Realizamos la vuelta, ¿veis? Con un punto aquí donde hemos terminado, un punto bajo y punto deslizado. No lo vamos a cerrar aún y vamos a cambiar el color. Porque vamos a hacer esto. ¿Vale? Yo he escogido ahora este verde y vamos a cerrarlo con él. Ahí cerraremos. Vale, este no lo cortamos, lo dejamos en espera porque vamos a trabajar con él. Haremos una cadena y ahora por el medio de la espiga, ¿veis? Del punto, vamos a hacer una vuelta de punto bajo. Y haremos la misma operación. Donde hemos hecho el punto, los dos puntos en las esquinas, volveremos a hacer otros dos puntos. ¿Veis? Por aquí en medio de la espiga, vamos haciendo. ¿Vale? Hasta fin. Bueno, vamos a llegar aquí y os digo, a la primera esquina. Aquí en las esquinas haremos dos puntos, de nuevo dos puntos juntos. Y ya volvemos otra vez. Así durante toda la vuelta, hasta finalizar. Cerramos la vuelta con el siguiente color. Con punto deslizado. Perdón. Con el otro color. Y ahora sí que ya no vamos a aumentar en las esquinas nada. Vamos a hacer conforme venga los puntos. ¿Vale? Este muy fácil, una puntada muy fácil. Ya andaremos una cadena y vamos a hacer tres puntos bajos por el medio de la espiga, ¿eh? Dos y tres. Contaremos. 1, 2, 3. Aquí en el cuarto punto lo vamos a coger así atravesando y vamos a hacer una vareta. Repetimos dejando libre
¿Veis por detrás el punto bajo que nos corresponde? Y volvemos otra vez a repetir. 1, 2 y 3. Volvemos a contar. 1, 2, 3. Y en el cuarto lo cogemos. ¿Vale? Contarlo desde aquí abajo porque luego van dos puntos juntos, dos puntos aquí. Entonces es mejor que lo contéis desde abajo para cercioraros bien. Dejamos libre el de detrás y volvemos a contar 3. Cuento 1, 2, 3 y aquí en el cuarto. Vuelvo otra vez a hacer. Y así, esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta hasta finalizar. Tres puntos bajos y una vareta. Bueno, mirad, la puntada es múltiplo de 4. Si vemos que no tenemos 4, o sea, 3 esto y luego para hacer la vareta. Si vemos que no nos encaja, pues lo encajamos. En vez de 3 hacemos 2 o bien hacemos 4. Pero tenemos que cuadrar el dibujo. Entonces, más o menos a mí me ha quedado, aquí en vez de saltarme 3, me he saltado 2 solamente. Y ahora haré los 3 puntos bajos y voy a terminar con una vareta que la voy a enganchar aquí, en este punto de la esquina, ¿vale? Y aquí en el punto bajo voy a cerrar con el siguiente color. Lo que vamos a hacer es un punto de cadena y vamos a hacer una vareta. Un punto bajo. En el siguiente, ay, perdón, es que lo he enganchado en el rojo y no es en el rojo, es aquí en el verde. Perdonar. Hay que engancharlo en el verde. Punto bajo. En el siguiente vareta. Punto bajo. ¿Veis dónde tengo la vareta? Punto bajo. Y en el siguiente, vareta. ¿Veis en los laditos cómo queda el dibujo? Punto bajo, vareta. Saltando un puntito. Aquí debajo, porque luego va uno en rosa. Punto bajo, vareta. Punto bajo y enganchamos . ¿Veis? Vale, pues así vamos a continuar la secuencia hasta finalizar la vuelta. Cerramos la vuelta con el mismo color porque vamos a cortar el hilo, porque esta ya es la última vuelta en verde. Entonces, ahora vamos a repetir lo que es la vuelta número 1, pero vamos a hacer la vareta, ¿veis? Aquí, donde no hay. Entonces, comenzamos por aquí, por donde hemos terminado. Punto de cadena y vamos a hacer aquí un punto bajo encima de la vareta y aquí en medio vareta. Y ahora tres puntos bajos. Esta es la última vuelta, ¿eh? Y vareta aquí donde no hay. ¿Veis?
De nuevo, otros 3 puntos bajos. Uy, ahora yo estaba haciendo 3 cadenas. Qué tonta, ¿no? Uno, dos y tres. Y vareta. Y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta y ya habremos terminado. Pues una vez hemos terminado, cortamos el hilo y ahora vamos a hacer aquí en cada esquina, he puesto un cordoncito para atarlo. Muy fácil. ¿Veis? Esto luego lo remataremos bien. En las esquinas hacéis así más o menos. ¿Vale? ¿Veis? En una esquina. Entramos y vamos a hacer una cadena lo larga que vosotras queráis. ¿Vale? Pasamos el hilo. Uno. Dos. Pasáis el hilo por los lados. Esperar a ver si quiere. Es que. Dos. Pasamos al otro. Tres. Así. Y cuatro. Cinco, seis. Así lo larga que vosotras queráis. He puesto sobre unos 60 puntos o así. Y ahora. No la apretéis mucho, ¿eh? Punto de cadena y vamos a ir deslizando puntos y haremos todo lo que hemos hecho de cadena con punto deslizado. Y en las 4 esquinas, en las 3 esquinas que faltan, lo mismo. Vamos a poner otro cordoncillo para poder atarlo, ¿vale? Y aquí. En las dos esquinas de abajo. Bueno, y una vez puestos los cordelitos, como veis, así es como ha quedado el top. ¿Vale? Puesto está mucho más bonito. Mirad, ¿veis? Así. Y este, que lo he hecho en rosa y blanco. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado, como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.